Grabando. Hola a todos, chicos y chicas, y bienvenidos a un nuevo vídeo. Tenemos un nuevo Nintendo Direct anunciado para el día 9 de febrero, hora 11 de la noche, hora peninsular. Joder, estaba diciendo peninsular, pero no me salía. Hora peninsular, 11 de la noche en España, ¿de acuerdo? Las 23:00 de la noche en España. Ya calculáis un poquito más. Podemos poner hasta un reloj mundial, si queréis. Reloj mundial. Puede ser. Las horas exactas. A ver, yo qué sé. Por ejemplo, yo qué sé. En Lima. Ahora mismo es esta hora. En Buenos Aires es esta hora, en Brasil es esta hora, en Madrid podemos... Bueno, no sé si es esta hora, ¿eh? Que son... En España son las 10 y 10 de la noche. Entonces, sí, ahora mismo son las 10 y 10 del 9 de febrero, ¿de acuerdo? Hora exacta. Tenemos aquí Moscú. Bueno, es que no ves Moscú, no ves el Doha, no ves Qatar, no ves Tokio. En fin, no ves más. Si yo... ¿Cambio esto? No. Ah, mira, aquí veis Moscú, veis Doha, veis Qatar y veis Tokio. ¿De acuerdo? Así que, si ahora mismo son las 22:11 de la noche, 8 de febrero 2022, martes. Ya, más o menos, intentáis calcular pues un poquito, pues... No sé dónde está el ratón, ¿vale? Se me había perdido. Más o menos lo intentáis... ¿Vale? Un poquito. Y nada, vamos a lo que nos atañe aquí. Ya habéis visto el horario mundial, etcétera, ¿vale? Vamos a por la fecha. Bien. Anunciado nuevo Nintendo Direct, ya lo he dicho. Ya he dicho la fecha, ya he dicho la hora, pues... Y dicen los juegos, ¿vale? Para empezar, tenemos 40 minutos... Tenemos 40 minutitos para hacer un Nintendo Direct. O sea, perdón, tenemos 40 minutos de novedades, de directo de la Nintendo Direct. Para. ¿Qué veis? ¿Veis esta parte? Tampoco veis nada mucho. No sé. Para esta consola. Para esta consola tenemos 40 minutitos. Bien. Teniendo en cuenta que estamos en febrero. Perdón, sí, estamos en febrero. Próximos juegos que pueden salir. El 4 de marzo el Triangle Strategy. Le tengo muchas ganas, lo tengo reservado. Me enamoró la primera vez que lo vi. Me enamoró a la demo. Nintendo escuchó a la gente que jugó la demo. De que iba muy lento lo que eran los combates. Entonces lo agilizaron. Me gustaría encontrar la noticia esa para traerla. Y poco más. Ah, bueno, esperarse. Veremos el Nintendo Direct. Supongo que el japonés y luego nos pasaremos al español. O el español primero y luego el japonés. Ya veremos porque el japonés siempre tiene más cosas. Enseñaron una vez el juego de Doraemon. En España, el de España no. Duró el de japonés duró casi una hora, el español duró 35 minutos, cosas así. Si no recuerdo mal, vale. Estamos en febrero, ya ha salido Pokémon Arceus, 28 de enero. En febrero que no creo que no salía nada, creo recordar. El 4 de marzo era Triangle Strategy, el 25 de marzo es Kirby, tenemos el de las cartas, tenemos Xenoblade, tenemos Bayonetta 3, Zelda Breath of the Wild 2. Tenemos muchos juegos. ¿De acuerdo? Tenemos una temporada de silencio. Acaba de anunciar Nintendo un nuevo Direct que permitirá al aficionado conocer los próximos lanzamientos de la compañía japonesa para la... ¡Ojo! Esto es muy importante. Perdón. Para la primera mitad. Es decir, la primera mitad de 2022. ¿Qué sería todo? Pues 12 meses, pues tenemos hasta 6 meses. Es decir, este anuncio va a comprender desde los juegos desde el 9 de febrero hasta junio. Entiendo que es hasta junio, ¿no?
Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Hasta junio. Entiendo que será hasta junio. Voy a ver aquí un poquito lo que viene siendo aquí los... A ver, pues aquí la gente lo que suele decir es el Silson. No sé lo que es Yamete Kudasai. A ver, Xenoblade Chronicles, nativo para PC. A ver, vamos a la primera página. Algún juego de Batman, estaría muy bien. Posiblemente un Pokémon Let's Go de Johto. Con los iniciales de Cyndaquil, Totodile y Chikorita. Yo lo jugaría, estaría genial poder capturar los perros. ¿Os imagináis? Capturar a los perros legendarios o a los felinos legendarios correteando por Johto. Maravilloso. Pero sería más una edición. Sí, esa puede ser. Porque estaba pensando en un Pokémon Crystal, en un Pokémon Let's Go Crystal. Yo siempre he dicho el Pokémon Let's Go Lugia, Pokémon Let's Go Ho-Ho, Pokémon Let's Go Rayquaza y Kyogre, o quizás un Esmeralda, Xenoblade Chronicles 2, Mario Kart 9, Fire Emblem. A ver, ¿qué más dice por aquí? Xenoblade Chronicles X2, el Metroid Prime 4, no sé, aquí juego, pues la gente tiene... Ah, coño, pues aquí ya hay una filtración, ¿eh? Hay una filtración de lo... Hostia, pues hay una filtración, ¿eh? A ver, voy a decir solo... una cosita. ¡Ojo! Voy a decir una cosa. Van a empezar con... Voy a decir dos cositas. Van a empezar con el Xenoblade Chronicles. Un tráiler. ¿Vale? Y veremos también... dos juegos... ¡Oh, Dios mío! Dios mío, que se ha filtrado un juego que quiero. Ya sabéis cuál es, porque lo he dicho. Ya sabéis dos... también aparecen más juegos, ¿vale? Aparecen más juegos. De momento aparece un Xenoblade Chronicles, ¿vale? No debería haberlo dicho, pero bueno, vamos a leer solo la noticia. La gran N no ha aportado más detalles en este evento, aunque la proximidad de su fecha parece el estreno a Kirby. Valer Kirby, la Tierra Olvidada. Esto es un The Last of Us, DLC. Vale, un Kirby. Además de este juego, te contamos en nuestro especial 7 juegos exclusivos de Nintendo Switch. Hay otros títulos muy esperados que podrían tener presencia en el evento. Pues muy bien. Uno de estos se trata del prometedor Triangle Strategy de Square Enix. Un RPG con combates tácticos al más puro estilo Final Fantasy Tactics. O por supuesto, Advance Wars 1+2 Reboot Camp. Que inicialmente tenía previsto estrenarse a finales del año pasado. ¿Habrá más sorpresas? Se retrasó por el motivo que todos sabemos. ¿Se dejará ver The Legend of Zelda Breath of the Wild 2? Yo, a ver, según la filtración... No voy a decirlo. Vale, yo sé. Y todo esto pasará el 9 de febrero, ¿vale? El 9 de febrero... a las 11 de la noche, hora peninsular española. Y poco más que añadir, ¿vale? Juegos, pues, a ver, teniendo en cuenta que Nintendo siempre lanza sus juegos e intenta meter... Lo diré. Que intenta meter los Juegos Olímpicos. Supongo que podremos meter un Juego Olímpico. No sé, quizás algún juego nuevo. ¿Os acordáis del de cartas? El juego ese de cartas y todo eso. ¿Qué juegos más habían mostrado? A ver, no voy a leer la filtración. A ver.
Hay gente que quiere un DLC para Pokémon Arceus, en plan Islas Naranjas. Tendría sentido, más o menos, porque en el anime, las Islas Naranja. En las Islas Naranja, lo diré. Había Pokémon había Pokémon con otro patrón. Con otro patrón. ¿De acuerdo? Con otro patrón. Es decir, los Pokémon rosados. No, los Pokémon rosados era de otra isla. La isla de los Pokémon rosados. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más había? Había los Butterfree esos particulares. También podemos esperar quizás un Resident Evil, el exclusivo ese de Nintendo Switch para. O sea, el exclusivo de Nintendo Switch con Rebecca. Podemos tener Xenoblade 3, Xenoblade X, el Splatoon 3, Fire Emblem, el remake de la saga de Ike, el Bayonetta 3, Zelda Breath of the Wild. El nombre y la secuela, Resident Evil exclusivo, protagonizado por Rebecca Charner. Podemos tener, no sé, cualquier clásico HD, tipo, no sé, un Eternal Darkness, un F-Zero, un GX, un Metroid Prime, un Golden Sun. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por aquí? Voy a leer un par. Voy a ver, voy a, vamos a leer los comentarios. Vamos a leer los comentarios y cuando lleguemos a la parte. A ver, un Metroid Prime 4. A ver. Aquí, ¿no? Podemos tener un Metroid Prime Collection, Metro Col Collection, Celebrate the Wild, Hollow Knight Silicon, un Xeno, no sé, eso, esto es lo que he dicho. Hay 84 comentarios, no os preocupéis. Mario Kart 9, Xenoblade 3, Fire Emblem, etcétera, ¿vale? A ver, que no. Vale, no es la página 2, ¿vale? Puede ser puede ser también un Nintendo Direct de Indies, ¿vale? Como dice este señor. Let's go, baby, ¿vale? Esto es lo de Yamete Yuga Sai. Algún Castlevania, no sé. Este dice el Xenoblade Chronicles es para PC. Algún Batman, ¿vale? El Batman este que estaba el Gotham Knights. Vale, aquí, ¿vale? Es la página 3. Es la página 3. ¿Vale? A ver. Estamos en la página 2. Vamos a la 3. Y automáticamente, si le damos un poquito para abajo. ¿Vale? A ver, es que no quiero. Este señor ha hecho una lista de lo que se puede haber filtrado. Bien, para que vosotros no lo veáis, me voy a poner en grande. Un segundo, a ver si. Ah, no, aquí no. Me voy a poner aquí en grande. Y ahora me voy a hacer chiquitito. Voy a hacerme un poquito así. Vale. Y él mismo dice que puede ser una filtración. O no. Dice, y aquí una filtración. Fake o no. Falsa o no. El jueves se sabrá. La gente que quiera llegar pura a esto. Se ha comido la filtración. Debería de añadir la pestaña spoiler o lo que sea. Pero en fin. Esperemos no comerme nada. ¿Vale? Teniendo en cuenta que Sony y Microsoft han comprado estudios y eso, yo creo que debe ser algo muy tocho para intentar competir con las otras. Hay que recordar que Nintendo siempre va a su bola. Siempre va a su bola. Ella no compite en potencia porque ya lo hizo con GameCube y fracasó. No tuvo el amor de la gente. ¿Qué más tenemos por aquí? A ver, aquí dice, ojalá, vale. Dice aquí. Ah,
Me parecía burla Majora's Mask en la suscripción. ¡Ojo! Majora's Mask la suscripción. A modo de disculpa por la ausencia de noticias de Breath of the Wild. Ah, este es el de la filtración, puede ser. A ver. Son los que más hay de edad. Suscripción, modo de disculpa. Bueno, sabíamos que eventualmente estaría la suscripción, por lo que tomarlo a disculpa sería un insulto, pero bueno. Me espero lo que sea. De momento, más o menos 50%. Estamos preparados para que luego la gente diga que ha sido una mierda, aunque anuncie 77 juegazos para este mismo año. Yo sí estoy muy preparada. Muy preparado. Se rumorea Xenoblade Chronicles 3 para Switch. Ahora que no hay Smash, hay hueco para otras cosas, otros juegos. Cualquier evento de videojuego genera expectación, pero los de Nintendo siempre son los que más hype generan. En fin, Zelda Breath of the Wild, fecha de lanzamiento, el avance del World. Los Nintendo Direct de 40 minutos siempre son goce. Y este no será la excepción. Hay ganas. A ver. Yo esto no lo entiendo. Otra vez no. Entiendo que son cosas de payasos, cosas de burlas. Esto yo no lo entiendo. El mapa, el inventario. No entiendo nada de esto. Una puntuación. No entiendo, ¿vale? Vale. Dice que el leak. Vale, este dice que el leak es muy falso, porque sobre todo Majora ya está anunciado y solo prometen juegos para primera mitad del año. Por lo cual, disculparse por Breath of the Wild es un 2 sin sentido. Ah, vale. Pues entonces, perfecto. Aquí han moderado a alguien. Por favor, Splatoon 3. Breath of the Wild 2 no sale en este. Si no sale en este direct, significa que será en la segunda mitad del año, con posibilidad real de retrasarse al siguiente, pese a lo que dijeron de que no llevaban intención de retrasarlo. No creo que llegue hasta finales de este 2022. Yo espero que el Zelda Breath of the Wild 2 salga el año que viene, en 2023. Pokémon, su fecha de salida, los juegos de Pokémon normalmente siempre ha sido en noviembre. Excepto el Pokémon Arceus, yo creo que debería que fue 28. Yo creo que el Zelda Breath of the Wild debería de llegar en el 2023 en marzo. ¿Por qué marzo? Porque creo que en marzo fue cuando se lanzó la Nintendo Switch en el 2017 de marzo, ¿no? No es así con el Zelda Breath of the Wild, que ha salido para la versión de Wii y para la versión de Nintendo Switch. Sería un bonito homenaje al lanzamiento del primero. Y además, pues porque por lo que ya he comentado, de que los Pokémon suelen salir en noviembre. Y pues, no sé, sale, por ejemplo, a ver. Noviembre, ¿vale? A ver, por ejemplo, noviembre de 2022. Podrían lanzarlo un 25 de noviembre, ¿vale? Un 25 de noviembre. Que sería la última. El último viernes de noviembre. Porque el día 2 del. El próximo viernes es 2 de diciembre. Pues yo lanzaría el Pokémon el 25 de noviembre. Fecha así un poquito navideñas. Black Friday. Ya ha pasado, ¿no? Si no me equivoco. ¿Vale? Pre-campaña navideña. Para tener luego diciembre un poquito así con Pokémon. Un par de juegos así un poquito importantes, como por ejemplo este año, que si el Pokémon Diamante, Brillante Perla Reluciente, el Pokémon Arceus, el Big Brain Academy, el Mario Party 10, que se lanzó el 29 de octubre, luego Pokémon Diamante Brillante que se lanzó en noviembre, luego el 3 de diciembre el Big Brain Academy. ¿Veis? Juegos más o menos importantes. El Big Brain Academy es muy bueno, muy adictivo, siempre que haya personas con que jugarlo. Y nada, tal vez porque es gente que quiere jugarlo en Switch y no en PC. ¿A ti qué más te da? No entiendo los cansinos del 5 siempre cuando es un juego que también saldrá en Steam. Supongo que lo harán, no les interesa nada. Vale, muy bien, perfecto. Es Silcom, mucha gente lo pide, por lo que parece. Hollow Knight en Switch es una maravilla. A ver.
Más high, más tonto. Zelda rumoreados. Fechas para Splatoon 3. Ah, es verdad. El Mario más Rabbit 2. El Avance War 1 más 2. Podemos esperar un Mario Sony en los Juegos Olímpicos de Invierno. Porque son los Juegos Olímpicos de Invierno. Podemos esperar. Habéis visto que son muchos juegos. Que si. Rumor de Mario Kart 9. ¿Vale? Rumor de Mario Kart 9. Podemos esperar también un Mario Sony en los Juegos Olímpicos de Invierno. Triangle Strategy. Quizás un Metroid. Un Fire Emblem Collection. Un Metroid Collection. Un Metroid 4. Un Triangle Strategy. El Kirby Tierras Olvidadas. Un Xenoblade Chronicles. Un Mario Golf. Algún nuevo Animal Crossing. Aunque lo dudo porque la consola ya tiene el suyo. El próximo sería para la siguiente generación. Podrían rescatar sagas como F-Zero, Golden Sun, muchas, ¿vale? Yo los juegos que más espero son Mario Rabbids 2, quizás el Triangle Strategy es el que más espero sin duda. También espero muchísimo, a ver, el Mario más Rabbids 2, el Triangle Strategy, el Kirby y Resident Evil. Esos son los juegos que más espero. Y si tengo que ir descartando. Hace mucho que no juego a Kirby. Desde la SP. Wow. Bueno, no me compré el DDS. Que era el de la basura esa que tienes que hacerle el camino. Que es una bola que tienes que pintar en la pantalla táctil. Que había tinta. Es una basura. O por lo menos yo nunca lo entendí. Pues no juego desde DS. Sí he jugado en Switch, pero, o sea, en la Wii U de un amigo. Y tampoco jugué al Kirby Robobot 3DS, que me hubiera encantado. El último se me quedó en DS. Una compra nefasta ese Kirby. La portada muy bonita, pero una compra nefasta. Y a ver, pues el Batman Gotham Knights. Y poco más. Resident Evil, Project Triangle Strategy. Al Mario de turno, yo espero que Mario Kart 9 sea para el año que viene. Yo que sé, Mario Kart, imaginaos un, por ejemplo, es que, ¿para qué van a hacer un Mario Kart 9 si el 8 está vendiendo de fábula en tanto? Es que incluso 5 años después de su lanzamiento, hay gente que se sigue comprando el Mario Kart 8. ¿Para qué? Si un juego vende, ¿para qué van a sacar la siguiente parte? Yo no lo entiendo. No lo entiendo. Es como algún juego así moderno. O sea, creo que era World Warcraft, ¿no? Que se sigue vendiendo, que se sigue jugando hoy en día. Un momento. Había un comentario. Quizás porque es un gran juego y no todo el mundo tiene un ordenador, por lo menos uno que usen para juego. Cada uno disfruta los juegos como quiere y nadie le puede juzgar porque se emociona y sale un título si le interesa en su plataforma favorita. Están los usuarios de PC, PlayStation 4, cuya consola favorita es la Switch y en la cual más horas y dinero invierto. Mario Kart 9, ojalá que no, por favor, ojalá que no, que sea más adelante. Yo lo digo. Tenemos dos bombazos en febrero. 4 de marzo, el Triangle Strategy. Y el 25 de marzo, el Mario Kirby. En noviembre, algún juego de Pokémon, ¿vale? Quizás algún DLC de Legend Arceus, posiblemente. En noviembre. En diciembre, pues yo qué sé. Pueden sacar el Zelda Breath of the Wild 2. Yo lo dejaría para febrero. O sea, perdón, para enero. El lanzamiento 6 de enero o el 12 de enero. Es decir, después de la campaña navideña. Que la gente se compre los juegos en Navidad, en Reyes, y salga un poquito después de Reyes. Quizás en febrero, quizás en marzo. Por ejemplo, el 28 de enero. Y lo anuncien 2 semanas antes. Por ejemplo, el Zelda Breath of the Wild 3. O sea, perdón, el Zelda Breath of the Wild 2. ¿Qué tiene que salir? ¿El 28 de enero? Pues sale el 28 de enero de 2023. Pues lo anunciamos. Lo anunciamos el 15 de enero. Es decir, lo anunciamos un domingo. Un día chorra, aburrido, que no hay nada. Yo lo veo perfecto. Te has pasado...
Han pasado 9 días desde el Día de Reyes. Es un domingo, un día que no hay noticias importantes, que la gente es más de descanso. Y te lo apuntan, ¡pam! ¡Ahí en la cara! Celebrado The Wild 2 el 28 de enero. O 27, o 3 de febrero. Pero que salga para el año que viene. Y Mario Kart 9, mientras siga vendiendo el Mario Kart 8, yo lo veo estúpido sacar un 9. Es como lo que hacen con Resident Evil 4. Resident Evil 4 ha salido en un montón de plataformas. A ver, ¿qué? Plataformas R4. A ver. Plataformas Resident Evil 4. He dicho 4. A ver, aquí, Wikipedia. A ver. Ojo. Ha salido para PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 5, iOS, iPad, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X y S, Microsoft Windows, Mac OS, Nintendo GameCube, Nintendo Switch, Wii U, salió para la Wii U, el eShop, salió para Cibu, Oculus Quest, Steam, ¿ha salido? Está para Steam, el HD. El 2 de febrero se lanzó el HD Project. Es que tiene un montón, chaval. ¿Habéis visto la de plataformas que tiene? PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 5. Es decir, desde la 2 no ha parado. Luego ya tenemos ahí 4 plataformas. La 2, la 3, la 4 y la 5. 4 plataformas. Luego tenemos el iOS, ¿vale? Ya van 5. iPad, ¿vale? iPad, Xbox 360, Xbox One, Series X y S, ¿vale? Yo lo cuento como dos plataformas, porque son dos plataformas totalmente diferentes. Una es digital y otra es físico. Si tú quieres el juego en físico, te lo compras físico. Y si lo quieres digital, pues digital, pero vas a tener que ir borrando. Entonces yo lo cuento como dos veces. Porque son consolas diferentes. Han puesto Xbox Series X y S y han puesto PlayStation 5, pero no han puesto PlayStation Digital, ¿eh? No han puesto PlayStation Digital. Fijaros, ¿eh? A ver. 10, luego Windows ya es, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 1, 2, 3, 4 y 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 10. 17 y 18 versiones. 18 versiones. Han salido. Para 18 versiones. Sin contar, pues, yo qué sé. Podríamos incluso ver un canal de la Caverna del Gamer que explica, pues, un montón de el top. Que eso quizás lo haga más adelante. Todos los juegos que salieron para reportaje de versiones de Port de Resident Evil 4, todas las versiones, en fin, etcétera, ¿vale? No me quiero alargar, que llevo 30 minutos para un vídeo que eran de 10. En fin, Nintendo Direct, os espero mañana 9 de febrero aquí en mi canal a las 11 de la noche. Quizás antes juguemos un poquito Legend Arceus y paremos para el directo de Nintendo. Yo me lo voy a poner de recordatorio ahora mismo. Mostrar Nintendo España y me voy a poner el de Nintendo Japón, que el de Nintendo Japón es el que está para recordar. En fin, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Por cierto, este vídeo no va a ser 4K porque es meramente informativo, para leer lo que es, pues, un poquito las palabras y eso. Por ejemplo, yo creo que se lee bien, yo creo que esto se lee bien, de hecho. Voy aquí. Yo creo que esto se lee bastante bien. Yo creo que la letra está bien. Y si no leéis, y si no veis la letra, pues siempre podéis escucharme a mí. Y si no, os vais a la página de videojuego Vandal, 3D Juegos, Hobby Consolas, Level A, Vida Extra, Alfabeta Juega. Y si no, pues tenéis más canal de YouTube. Que si AuronPlay, que si Rubius, que si yo qué sé, que si Jordi Wild, que si Isierro, Carimero, Metapod para presidente.
Sergismundo, puede ser. Salsian. Un canal raro, ¿vale? Un canal raro que he descubierto hace poco. En fin, eso, que no lo vais a tener a 4K porque es meramente informativo. En fin, nos vemos. Chao, chao. Ah, y este vídeo, no sé, creo que lo voy a publicar este vídeo el 9 de febrero, antes de las 9 de la noche. Es decir, o sea, antes del directo, porque tendría que. Bueno, no, que. No, porque. Nada, da igual. Lo publico a las 3 y media y voy retrasando los otros. En fin, así ya tengo vídeos acumulativos para. Y así ya tengo más vídeos. Así retraso los vídeos. Retraso los vídeos que tengo programados. Tengo más tiempo para hacer la miniatura y me ahorro un día. Hay que pensar. Bueno, nos vemos. Chao, chao, chao.